Hola, les cuento que acabo de llegar del gimnasio. No les pude grabar la rutina. Esta vez fueron hombro, bíceps, abdominales y cardio. No se las pude grabar porque el gimnasio está repleto. Definitivamente, para poderles grabar las rutinas, voy a tener que hacerlo los fines de semana, que voy súper temprano y obviamente la gente no ha llegado. Les voy a mostrar más o menos qué voy a desayunar. Y sí, son las. Van a ser las 8 de la mañana. Entonces, hoy les voy a mostrar un poquito más o menos cómo es lo que voy a hacer. Y una recetica que sé que les va a fascinar. Es una cena sin carbohidratos. En este momento yo estoy haciendo un ciclo de carbos, eso, o de carbohidratos. ¿Eso qué quiere decir? Un día alto en carbohidratos, un día medio en carbohidratos y un día bajo en carbohidratos. Así lo estoy haciendo porque estoy en pérdida de grasa y porque es lo que me ha funcionado. Pero hoy, no sé por qué, amanecí sintiéndome súper inflamada. Me he dicho inflamada, no, como hinchada. O sea, las manos las siento como un globo. Pero bueno, para eso voy a hacerme la flor de Jamaica que les tengo en mi Instagram, que si no me siguen, tienen que seguirme. Y que es diurético y ayuda a ir eliminando todo lo que son la retención de líquidos. Este cosito para mí es genial porque coloco el aceite, lo reparto súper bien. Y luego lo que hago es que lo devuelvo. También lo podrían hacer con una servilleta para eliminar todo lo que es el exceso, pero pues a veces me da como pesar porque obviamente el producto se termina perdiendo. Voy a echarle el huevo y sigo grabando. Ahí tengo un huevo y un cuarto de taza de claras. Voy a echarle un poquito más. Es decir, que sería aproximadamente como media taza. Listo. A mí me gusta comprar las claras de huevo. Uno, por practicidad, es mucho más práctico. Dos, porque a veces las utilizo en el batido de proteína y como son pasteurizadas. Las puedo consumir crudas, es decir, se las puedo echar al batido de proteína y me va a aumentar el porcentaje de proteína, pero no va a tener el problema que tiene el huevo así normal, que ustedes saben que trae. Ay, se me fue la enfermedad, pero el huevo no se puede consumir así porque trae una enfermedad que no recuerdo cuál es. En fin de cuentas, si me acuerdo se los dejo por aquí para que ustedes sepan cuál es la enfermedad. Entonces, las claras de huevo que ya vienen pasteurizadas es mucho más fácil y obviamente es mejor. Además, no me gusta botar la yema, me da muchísimo pesar, entonces prefiero invertir un poco más. Obviamente esto es un poco más caro que comprar los huevos normales, pero por practicidad, porque vienen pasteurizadas y porque no boto la yema, prefiero mil veces comprar esta. Pueden comprar la marca que sea, no tiene que ser esta marca. Esta es únicamente la que yo consigo en el supermercado donde voy. Voy a batir todo esto y nos vemos ahora. Pan lo compré hace poquito en el último mercado que hice. Es un pan con cereales mixtos. Es un pan integral de centeno, avena y cebada. Y cuando leo los ingredientes veo que dice granos triturados de centeno integral, harina integral de centeno, copos de avena, copos de cebada, agua, semillas de lino, sal yodada, fibra de avena, sésamo, levadura, puede contener trazas de leche, soya, sésamo, frutos secos, en fin de cuentas. Tiene muy buenos ingredientes, ingredientes naturales, no tiene nada que no pueda leer, nada que no pueda pronunciar. Y la tabla nutricional también está muy buena por cada pancito que van a ver que es grande, es largo, no es tan gordo, pero es más bien largo. Tiene 6 gramos de proteína, 32.5 gramos de carbohidratos, pero tiene 10 gramos de fibra, es decir, que netamente tiene 22. Y grasas tiene 2.6, entonces es una muy buena opción. No sé, este lo conseguí en las tiendas Jumbo aquí en Colombia, no sé por fuera dónde lo podrán conseguir. Lo que hago es que lo caliento. Le pongo una rodajita de queso y por encima le pongo el huevo y listo. Ese es mi desayuno.
Si ustedes son amantes de los lácteos, así como yo, les presento la ricota. A mí la ricota me fascina porque es mucho más baja en grasas que el queso crema y cumple la misma función. Igual nos va a ayudar para hacer postres como el queso crema, nos va a ayudar para untar y de verdad que es espectacular. Fíjense, por 15 gramos tiene 1 gramo de grasa, que es súper bueno porque normalmente el queso crema tiene más. Y listo, aquí está lo que les digo, es una tajada de pan, un poco de ricota, el queso y el huevo por encima. En la pantalla les dejo los macros de este desayuno. Bueno, por aquí les voy a mostrar los suplementos o vitaminas que estoy tomando. En este momento estoy tomando biotina porque tengo las uñas terribles, ustedes se han dado cuenta. Y pues he leído que la biotina ayuda mucho para el tema de las uñas, para el tema del pelo, para el tema de la piel, entonces es una buena opción. Lo otro que estoy tomando es este suplemento vitamínico que tiene calcio, magnesio, zinc y complejo B. Ahí está, vitamina A, vitamina D, B1, B2, B12, hierro, vitamina C. Entonces, esta también me la tomo. Vitamina E, la cual compro estas cápsulas y si no me la tomo, lo que hago es que le hago un huequito. Si de pronto no me la tomo, lo que hago muchas veces es le abro un huequito a la cápsula y o sea, el líquido adentro, me lo pongo en la cara directamente. Y de verdad que ayuda bastante. Por último, el omega 3, me tomo dos cápsulas al día también. Y bueno, ahí les cuento lo que yo estoy tomando. Igual, como es de lógica, dado el caso, si usted va a tomar algo de esto, es preferiblemente que se lo recete un médico y no estar copiando a lo loco lo que la gente está haciendo. Quería mostrarles este cosito que compré el otro día. A mí todas estas cositas así me encantan. Entonces, este es un utensilio para hacer huevos en el microondas, huevos duros. Entonces, él tiene una marquita, no sé si la ven ahí. Entonces, hasta ahí le echa uno el agua. Coloca aquí esta plaquita. Bueno, yo acabo de hacer los huevos, por eso está sucia, se le abre un huequito al huevo y se tapa y esto es lo máximo, o sea, porque de verdad uno lo mete en el microondas, yo le pongo aproximadamente de 3 a 5 minutos y sale listo el huevo duro. A mí me encanta tenerlos así listos en la nevera porque a veces una ensalada o de pronto uno quiere agregárselos a algo o comérselos así solitos, son espectaculares. Entonces, así va uno adelantando el proceso y esto lo hace mucho más rápido. Y me encantó. Además, que todas estas cositas me parecen súper lindas, súper cute. Entonces, no dudé en comprarla. Para el almuerzo voy a almorzar estas pastas que conseguí que son de proteína de arveja. Son bastante altas en proteína y también obviamente pues tienen carbohidratos. Pero como les dije, estoy en mi día de medio de carbohidratos. Voy a pesar aproximadamente unos 80 gramos. Luego voy a picar el pollo que ya lo tengo cocinado. Ustedes saben que a mí me gusta tener todo a la mano en la nevera. Entonces únicamente pico el pollo que ya está cocinado, un poco de cebolla, un poco de pimentón o de los vegetales que a ustedes les gusten y los salteo. Agrego un poquito de agua, ya en ese entonces el agua de mis pastas está hirviendo, así que la voy a poner ahí, esperar a que esté. Y a esto le voy a agregar un chorrito de leche de coco, una cucharada de ricota, porque les digo, la cremosidad que da esto es espectacular. Y voy a sazonar con pimienta, sal, curry, un poquito de cúrcuma y de verdad que queda delicioso. Ahora voy a preparar mi agua de Jamaica con un poquito de ortiga que me va a ayudar a la retención de líquidos. Y de verdad que estos dos componentes son excelentes para ayudarnos con esa retención de líquidos. Aquí les doy un adelanto del trabajito en el que estoy. ¿Se acuerdan que les comenté que viene algo muy especial este año? Son estos portacalientes, es uno de ellos y de verdad que me fascinan. Estoy enamorada de ellos. Me fascina también para tenerlos así encima de la mesa y decoran increíble. Aquí les doy más o menos un abrebocas de cómo hago esta flor de Jamaica, pero en realidad si quieren ver el paso a paso y explicativo uno por uno, pásense por mi Instagram, se lo voy a dejar en pantalla y ahí de verdad que les comparto estos tips rapiditos que son súper necesarios.
Ya cuando la pasta casi esté, voy a agregar un poco del agua donde se está cocinando y la pasta a la salsa, porque me gusta mucho que se termine de cocinar con el sabor de la salsa y así la pasta va a adquirir más sabor. Voy a agregarle 2 cucharadas de mi salsa de tomate, que si no las han visto, se las dejo por aquí para que vayan. De verdad que es un infaltable en mi cocina y dejo únicamente que se reduzca bastante el agua. Una vez haya reducido bastante la salsa, ya está lista para consumir, la agrego en un plato, voy a agregar también un poco de queso parmesano y en la pantalla les voy a dejar los macros y las calorías de este plato. Bueno, para esta cena baja en carbohidratos vamos a necesitar la receta que les publiqué la última vez, que es un arroz de coliflor. No les voy a mostrar porque ahí tienen la receta en el canal, entonces únicamente estoy haciendo el arroz de coliflor así súper fácil como lo vieron en el video, miren la textura. Ahora voy a realizar lo que es el pescado como tal, que va a ir en una salsa de coco. Aquí estoy colocando un poco de aceite, le agrego un poquito de ajo. Agregamos nuestros filetes de pescado, yo en este caso estoy utilizando tilapia, pero el que ustedes gusten está perfecto y vamos a condimentar. Aquí voy a condimentar con una sal que está mezclada con orégano, tomillo, laurel, un poco de pimienta y también este condimento que es pimienta con limón. Una vez estén dorados por lado y lado, vamos a retirarlos del fuego y los vamos a reservar. La misma sartén donde cocinamos el pescado lo vamos a utilizar para cocinar nuestra salsa de coco. La salsa de coco vamos a utilizar todas las verduras que ustedes gusten. Yo voy a utilizar lo que es cebolla roja, la pico bien finita. Voy a utilizar también pimentón rojo y tomates cherry. La idea es picar todo bien fino, llevarlo al sartén. No vamos a agregar ajo porque ya la sartén tenía el ajo. Entonces, como les decía, cuando la cebolla ya esté transparente, voy a agregar lo que son los tomates y por último voy a agregar 3 cucharadas de mi salsa de tomate, que vuelvo y les repito, esto es un hit y no puede faltar en mi nevera. Dejo que se reduzca un poquito y vamos a agregarle un poco de curry, también el zumo de un limón y por último la leche de coco que les va a dar ese toque. De la leche de coco vamos a necesitar 1/4 de taza. Dejamos que se cocine por aproximadamente 2 minutos y voy a agregar lo que son los filetes de pescado que ya están cocidos. La idea es con la salsa empezar a rociarlos por encima para que el pescado empiece a absorber toda la salsa y tome también el mismo sabor de ella. Lo tapo y dejo aproximadamente unos 5 minuticos. Mientras tanto yo voy lavando todo el chicherío, que de verdad que cuando uno cocina todo se ensucia. Mientras también voy a ir haciendo lo que es el arroz de coliflor, únicamente voy a comer un arroz blanco, entonces únicamente lo coloco en un sartén y lo voy a calentar, dejo tapado aproximadamente por unos 3 minuticos. Listo, ya está nuestra cena baja en carbohidratos, como pueden ver, la tenemos proteína, tenemos grasas buenas por la leche de coco. Tenemos un poquito de carbohidratos, pero no es casi nada porque de verdad que la coliflor aporta nada de carbohidrato. Y también lo voy a acompañar con unas vainitas que quedaron espectaculares porque las hice con limón, entonces quedaron súper aciditas. Les mando un beso muy grande, espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.